Tristeza Manuel nuevamente. Y vengo porque esta señora siempre tiene suerte y sale con un dineral. Entonces la vamos a ver jugar ahora, a ver, vamos a ver sus truquitos, a ver qué nos puede enseñar el día de hoy. Y pues vamos a ganar dinero. A ganar, a ganar. Eso es todo. Sí, entonces nos vemos en un ratito. Vamos a caminar.
máquinas que son de 50 centavos. Otros son de $1. Pues no, como que no. Están un poco caras para mí. Una que es pobre, se debe de limitar la gente, ¿no? Mira, ya esta señora ya ganó algo ahí grandísimo. Hasta uno le da gusto cuando oye esas cancioncitas, cuando el dinero se le sube así a la gente. Le da gusto, o sea, acomoda a la gente porque anda, ay, ya me está haciendo esta máquina. A ver, yo quiero chequear a ver si mamá todavía está ahí. Sí, ahí anda todavía, así que nosotros vamos a seguirle de este lado. Vamos acá. Alguien agarró el bonés allá. Vamos a jugar este juego que está aquí. Tengo mucho que no lo juego, pero pues hay que jugarlo, ¿no? Es de 30 centavos, mira, 30 centavos 60, no están caros. Este es más barato que nada. Aquí nada más te entretienes un ratito mientras tu allá tu mamá con el que vengas acompañado ande ganando los billullos. Están menos, si no, aquí estás sentadita entreteniéndote tú sola. Vamos a ponerle un 5 a la máquina, a ver qué pex. Órale, a la primera. ¿Qué pasó? Mira, 5 juegos y me los van a estar pagando a $10, 10 por 10. 8 juegos me los pagan por 8. 10 juegos me los pagan por 5. 15 juegos me los pagan por 3. 20 juegos me los pagan por 2, 3 y 5. Voy a agarrar 20. Pues es más vuelta, más juegos, más posibilidades. A ver, vamos a hacer esto, ¿no? Yo veo que mi mamá lo hace mucho. Fregada, no me está dando nada. Ahí está, por 2. Bueno, algo es algo. $1.80. Ahí está otro. Por 2. Órale, dragón, ándale, dame algo. Este. Yo no escogí ese. Mira, yo no estoy escogiéndolo, yo no sé quién lo está escogiendo. Mi dinero. Vamos a buscar a mi madre. Está mi mamá.
otra vez. A ver, déjame ver acá. Porque a mamá le gusta estar de chismosa cuando gana la gente. No la veo. A ver dónde se me fue mi madre. Por vergüenza.